Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de entrevistas. Es un placer enorme para nosotros recibirlos y de alguna manera acercarlos a sus artistas favoritos. Hoy tenemos como protagonista a un artista que muy pronto va a estar llegando nuevamente a la provincia de Mendoza con su gira de hoy en adelante y es para nosotros un gusto enorme poder recibirlo por aquí. Luciano Pereyra, bienvenido. ¿Cómo estás, ¿Cómo Luciano? Estás? ¿Todo bien, vos? Muy bien, todo bien. Un placer enorme poder charlar con vos. Igual para mí. Bueno, contentos de que falte ya muy poquito, estamos a días de recibirte aquí con tu gira en el Arena Maipú. Sí, la verdad es que después de tanto tiempo, cuando iniciamos y dimos toda la gira a conocer, uno pensaba en noviembre, falta un montón para noviembre y demás, pero bueno, ya está a la vuelta de la esquina. Se pasó volando. Pero está buenísimo volver a este reencuentro en una ciudad muy linda. Volver a Mendoza, volver a la Arena Maipú, un lugar que está buenísimo para los conciertos, que yo siempre los disfruto muchísimo, y volver con este nuevo disco, en el marco de esta gira y de este tour, la verdad que me tiene muy, pero muy feliz. ¿Cómo es el público de Mendoza con vos? ¿Cómo te reciben? Hermoso, no, hermoso, hermoso. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para todo el público mendocino, porque siempre me han recibido con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto, no solo en cada presentación de disco, sino también en cada una de las fiestas tan importantes que hay a lo largo y ancho de Mendoza. Siempre es lindo ir, porque trato de buscar unos días después para quedarme, o si voy antes para poder descansar y pasear un poco. Sí, amo esa ciudad, amo esa provincia, y volver ahora es un placer. Has estado full este año, recorriendo numerosas ciudades de la Argentina y de todo el continente, de hecho, México, Estados Unidos, muy pronto Chile también te va a abrir las puertas de su país. Ha sido una gira intensa, ¿no? Sí, fue bastante intensa, sobre todo después de haber perdido un poco la gimnasia por causa de esta pandemia, ¿no? De repente, durante 2 años estuvimos en esta pausa. Y después es como que todo, bueno, volvió a la normalidad, volvimos a recuperar la normalidad y volver a los viajes, volver a las giras, pero la verdad que extrañaba muchísimo. Y el broche de oro va a ser unas últimas funciones en el Luna Park, en el gran estadio aquí en Buenos Aires. Sí, la verdad es que de este tour, llegar a 20 funciones es impensado, porque la verdad es que no sé, es un número súper importante, pero para mí ya ser un Luna Park es una bendición, es un privilegio, en un lugar tan importante de la música, para todos los músicos, con tanta historia. Imagínate tener la posibilidad de hacer tantas funciones presentando este disco. A mí me tiene muy, pero muy feliz. No tengo más que palabras de agradecimiento, y también eso también es una dosis de energía para seguir trabajando, para seguir perfeccionándome, para seguir estudiando, para seguir entrenando mis cuerdas vocales. Eso me da mucha energía para seguir entregándole desde arriba del escenario al público siempre lo mejor. Qué loco, ¿no? Porque hace un montón de años que estás en esto y mantenerse súper vigente no debe ser para nada fácil, porque una cosa es llegar, ¿no?, a esa meseta donde uno ya tiene su público, donde ya entró el lugar donde se siente cómodo, las canciones que le gustan a la gente, pero es un constante renovarse, ¿no? Vos, mejor que nadie lo sabés, que seguís en la escena como si hubieses empezado hace poquito, no sé, seguís siendo el mismo pibe. El mismo pibe, pero ya con 41 años. El espíritu, hay una frase, siempre hay una frase muy linda que me gusta, que dice que uno envejece solamente en los espejos, ¿no? Digo, mientras tanto, las ganas de seguir disfrutando de mi carrera, como el primer día, de seguir disfrutando de mis viajes, de este aprendizaje constante que me da la música, no solamente de formarme como músico, como artista, sino como persona, que creo que en definitiva es lo más importante. Pero no creo en la suerte, sí creo en el trabajo, en la dedicación, en el sacrificio, en el mérito, en el seguir perfeccionándome día a día. Eso es como lo que mantiene el entusiasmo en un nivel muy lindo, y hace que pueda disfrutar mi carrera aún mucho más. Entonces,
yo vi trabajar a mis padres toda la vida, entonces no conozco otra manera de cumplir o sueños o metas y disfrutar de los logros que no sea trabajando. Y mientras tanto agradezco todos los días a Dios tener la posibilidad de seguir trabajando con esta gran pasión que es la música. La verdad que lo que tiene de humilde Luciano Pereyra creo que es lo que lo convierte en un gran artista. Él hablaba de esta cultura del esfuerzo, del trabajo que le inculcaron sus papás y sin dudas es lo que lo ha llevado a mantenerse vigente durante tanto tiempo. Me resultaba gracioso porque él tiene 41 años y empezó de muy chico. Me fijaba, primer año que lanzó su disco con el que arrancó, 98. O sea, yo estaba naciendo, Luciano Pereyra estaba largando un disco. Primer disco. Es impresionante. O sea, tiene 24 años ya de su primer disco. Es una locura, sí, impresionante. Una y con esta gira llena 20 Luna Park. Hay que llenar un Luna Park. Hay que llenar uno, imagínate 20. Gran una locura, artista. Una locura lo que genera Luciano Pereyra y sabemos que acá en Mendoza tiene mucho público que lo está esperando y para todos ellos, ella más que nada, porque tiene mucho público femenino Luciano Pereyra, tenemos una sorpresa. Este 5 y 6 de noviembre viene Luciano Pereyra a la Arena Maipú y tenemos un gran premio para las fanáticas. El 7 sortea un pase doble para que vos y un acompañante estén en la primera fila cantando y bailando en el show de Luciano Pereyra. Para participar tenés que demostrarnos que sos fanática número uno. O sea, tenés que enviarnos una foto de algún recital en que lo hayas ido a ver en otra ocasión. Si tenés una foto con él, bueno, qué lujo. Mejor. Y si no, nos mandás un audio cantando a nuestro WhatsApp tu canción favorita. 2616-577777 es nuestro número. Por allí tenés que dejarnos también tu nombre, apellido, DNI completo. Y decir, lo quiero ir a ver a Luciano Pereyra, el 7 te lo pido por favor. Luciano Pereyra viene a la Arena Maipú y el 7 te lleva a la primera fila. Qué lindo.